Sí, bueno, la verdad que muy contento de poder haber jugado bien los 2 días. Ayer cuando terminé de jugar y bueno, uno por ahí cuando se va a dormir piensa y bueno, y creo que era un buen objetivo tratar de en 2 días tocar las 2 cifras, que aparte iba a ser mi primera vez que en 2 días iba a poder hacer 10 menos o más de 10 menos. Ese fue el principal objetivo, tratar de salir a jugar tranquilo y bueno, se volvió a dar una vuelta muy buena, así que contento. Bueno, mi vuelta fue muy buena, fue mi primer torneo sin bogeys, mi primera vuelta sin bogeys, así que no, muy bien, estoy pegando bien y me siento muy contenta. Hola, soy Matías Simaski y lo invito a ver el programa de la Asociación Argentina de Golf. Hola, mi nombre es Macarena y los invito a ver el torneo final de ranking. Y después de esta excelente presentación, nos vamos a Los Pingüinos para el torneo final del ranking de aficionados. Y así terminaban las cosas tras la tercera ronda. En el caso de los caballeros, con Matías Simaski, un muy buen resultado, 19 menos. Lo veíamos a Andrés Gallego también intentando. Andy Showman también metido en la pelea, lejos del primer puesto, pero intentando alcanzar el segundo. Y aquí las damas, con Macarena Aguilera bien ubicada, Ayelen Irisa también haciendo un muy buen trabajo, Victoria Villanueva lo mismo, y Aldana Foigel un poco más retrasada con algunas complicaciones que empezaba a complicar su situación. Lo veíamos a Joaquín Ludueña, quien no iba a tener el mejor día, Andy Showman que intentaba meterse en la pelea, había comenzado con verde al 1, un bogey que lo retrasó al 2, un par al 3, un bogey al 4, intentaba recuperarse después de un birdie al 6, se iba a llevar el par entonces, mientras vemos a Horacio Carbonetti, que había comenzado con un birdie, un bogey al 5 lo retrasó, y se iba a llevar entonces el par en este hoyo. Sin dudas este grupo buscando alcanzar a Gallegos, que estaba en 8 menos. Lo veíamos a Fernández de Oliveira en 5 menos y a Matías Simaski, que con excelente trabajo en el comienzo del torneo, con un 65, 64 y después un 68, se ubicaba con una cómoda tranquilidad. Lo vemos a Mateo Fernández de Oliveira, que había tenido un problema en el hoyo 2, llevándose un doble bogey, después todos pares y iba a cerrar justamente este hoyo 7 con par también. Matías, que no había tenido el mejor comienzo, un verde al 2, pero después bogeys al 4, 5 y 6 lo retrasaban. Y aquí vemos a Aldana Foigel, quien lideraba al comenzar la semana el ranking de aficionadas, pero lentamente, con un mal comienzo en el torneo, iba a empezar a ver cómo se perdían sus posibilidades, necesitaba terminar una buena vuelta en el día de hoy para intentar darle pelea a Macarena Aguilera, que era líder y estaba jugando realmente bien. Y aquí vemos el último intento de Andy Showman, esto en el hoyo 9, intentando buscar un birdie. Se le iba a escapar muy poco y era una oportunidad que dejaba pasar el jugador cordobés, que no había tenido el mejor arranque, como decíamos, en estos primeros 9 hoyos, pero tenía que seguir buscando si quería darse la chance. 5 menos, al igual que Carbonetti. Nuevamente en el último grupo, con Fernández de Oliveira, con Mateo, que tenía esta gran chance después de este segundo tiro de intentar recuperar algo del terreno perdido con ese doble bogey en el hoyo 2. Ahí lo veíamos a Andrés Gallegos, que había tenido un birdie al 2, un birdie al 5, pero un triple bogey que lo complicó en el hoyo 6. Iba a intentar de este tiro desde afuera. Iba a ser un excelente
aproximadamente, pero lamentablemente no iba a alcanzar, se iba a llevar con el 4 y eso era par al hoyo 9. Mientras que Matías, que tampoco había comenzado de la misma manera que había trabajado toda la semana, buscaba con este pat el birdie, se iba a llevar el par entonces. Las cosas que no aparecían, pero igualmente la diferencia le seguía siendo bastante cómoda. Y nos vamos a repasar un poco lo que sucedía con las mujeres, con Agustina Ceballos, que intentaba de esta manera seguir acortando la distancia. Si bien tenía una buena ventaja Macarena Aguilera, Agustina tenía que sacar un buen resultado para poder meterse en la pelea del ranking, buscando ese segundo lugar, esa plaza que entrega para la Copa Los Andes. Mientras vemos a Maggie Zimmermacher, quien no tiene muchos puntos a lo largo del año, ya que está estudiando en los Estados Unidos, pero igualmente venía haciendo un muy buen torneo, especialmente con un comienzo de birdie al 2, al 4, 5 y 6. El 8 la retrasaba con un bogey, había comenzado con un bogey también al 11, intentaba recuperarse después de ver la serie consecutiva de pares. Volvemos con el último grupo y con Matías Imaski. Este es su tercer tiro, acercando entonces y dándose la chance de par. Andrés Gallego desde afuera nuevamente, sin poder acertar los greens. Igualmente tenía esa posibilidad de recuperación. Bien. Y el par bien salvado por el jugador cordobés, que en este momento se ubicaba como líder del ranking, además de líder del torneo, ya que Matías Lescano no había tenido tampoco, al igual que Aldana, un buen comienzo en el torneo y eso le daba la chance. La veíamos a Yelena Irízar aquí en imagen ahora, con este tiro al par 3. Se le iba a escapar el birdie, iba a ser par. Igualmente, hasta el momento, un gran trabajo, intentando quitarle el torneo a esta jugadora, a Macarena Aguilera, que seguía a paso firme, se iba con el par, seguía como líder. Recordemos Macarena de un buen momento, especialmente por lo que hizo en el segundo torneo de menores, además de la buena actuación en Colombia. Nos vamos al hoyo 16 con Matías Imaski, que esta era su posibilidad para salvar el bogey. Recordemos, había tenido mala fortuna desde la derecha y ahora intentaba recuperar, notándose un poco el cansancio del jugador cordobés, mientras lo vemos a Fernández de Oliveira, que de esta manera, con el birdie al 16, después de un muy buen segundo tiro, en una vuelta pareja, con dos birdies y dos bogeys hasta el momento. Y en el 18, Andy Showman tenía la obligación prácticamente de embocar esto, si quería pelear por ese segundo puesto con Andrés Gallegos. Tomó los riesgos y se complicaba su situación. Lamentablemente se le escapaba esta oportunidad a Andy, que iba a terminar entonces con un bogey al hoyo 18. 69 la ronda, con tres birdies y un bogey en la vuelta. Y 281 golpes para el campeonato. Una buena vuelta, lamentablemente no se le dio en los hoyos importantes y eso lo retrasó un poco. Volvemos al hoyo 16 con Macarena Aguilera, que embocaba esto. Excelente recuperación desde ahí. Y de esa manera ya prácticamente podía caminar tranquila a lo que restaba de la ronda. Se iba a llevar entonces ese birdie al 16. Mientras Ayelen seguía intentando. Y aquí dejaba pasar una muy buena posibilidad. Iba a terminar siendo par al par 5. Y le perdía definitivamente pisada a la líder del torneo. Aquí el grupo final con Matías Imaski en 16 menos, Gallegos en 9 menos, Oliveira en 7,
y Andrés Gallego, que ya tranquilamente sabía que tenía asegurado prácticamente el segundo puesto. No tenía el mejor golpe aquí, se iba a dejar un pat de compromiso. Mientras Mateo dejaba también pasar esta posibilidad, iba a ser para el 18, 72 la vuelta final, 35 en el regreso, 37 la ida. Igualmente muy buen torneo para Mateo Fernández de Oliveira. Mati Simaki, con la desconcentración que uno imagina, con la diferencia que tenía, el cansancio de una muy buena semana en un torneo que significaba mucho, intentar robarle el primer puesto a Matías Lescano. Comenzó de manera óptima con un muy buen resultado y terminó en un día un poco más complicado con un 75, especialmente por ese doble bogey al hoyo 16. Igualmente el resultado era el esperado, objetivo cumplido para el jugador cordobés, victoria en el torneo final del ranking, además de llevarse el ranking 2014-2015. Ya con la tranquilidad de Macarena Aguilera, sabiendo que tenía una ventaja considerable con este par 3 en el 17 y el par 5 de cierre. A Yelén, que habitualmente no está por, obviamente, estar jugando afuera. Un gran torneo para Yelén, que no podía cerrar en este hoyo 17. Iba a terminar con par. En el 18, mientras tanto, estaba Maggie Zimmermacher, que tenía esta oportunidad, tuvo sus chances en el día. Lamentablemente se le escapó, especialmente por un bogey al hoyo 17. Iba a ser para el hoyo 18. Y nos metemos en el último grupo ya con el cierre. El intento de Ayelén desde afuera, ese tiro que no es bueno. Igualmente le quedará ese pat para llevarse el par. Y el último intento para Macarena Aguilera, intentando cerrar de la mejor forma. La pelota que no alcanza, va a terminar siendo par, una ronda de 69, seguidas de 70 y 69 para 208 golpes y ser la ganadora del ranking y del torneo final. Obviamente con la felicidad de haber conseguido ese logro, pensando en que Aldana era la líder y que no tuvo lamentablemente un buen torneo, alejándola de las primeras posiciones. Sí hay que destacar lo de Agustina Ceballos, que también con un gran torneo logró el segundo lugar del ranking y también consiguió esa plaza para la Copa Andes de este año. Los resultados entonces con Macarena Aguilera lo más alto, con 8 menos. Gran torneo de Ayelén Irízar con 5 bajo el par. Maggie terminó tercera en 1 bajo el par. Y ahí vemos a Agustina Ceballos. El ranking la pone a Macarena lo más alto, a Agustina Ceballos en la segunda ubicación. Aldana, que como decíamos, lamentablemente no se le dio en Pingüinos, terminó en la tercera ubicación. Matías Simaski, la mejor ronda, con 16 golpes bajo el par, un 75. Un gran torneo para Andrés Gallegos y también para Andy Showman. El ranking quedó con Matías Simaski, Matías Lescano en la segunda ubicación y Andrés Gallego en la tercera. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta porque vengo jugando torneos seguidos, vengo trabajando mucho. Cambié los palos a principio de año y tenía que adaptarme y logré adaptarme y muy contenta. Y presión, siempre presión en el juego, pero sabía que tenía que jugar tranquila porque venía jugando torneos seguidos, venía jugando bien, así que tenía que jugar nomás y disfrutar. Sí, bueno, la verdad que sabía de que iba a ser un torneo ajustado, era lo que pensaba antes de empezar esta semana. Veníamos jugando, yo y Matías Lescano veníamos jugando bien, la verdad, los últimos torneos, entonces pensé que se iba a poner complicado. Por suerte pude jugar muy bien los dos primeros días, sacar una diferencia grande y bueno, los últimos dos días, pensando en el ranking, estar un poco más tranquilo. Hola, soy Matías Simaski. Bien. ¿Puedo hacerlo? Bobby al 1. Pará, ¿cómo era el otro? Esto es tipo blooper, se ponen al final. Matías Simaski, y los invito a ver el torneo. No. Y empezamos, los invito a ver lo mejor del torneo. ¿No ves? Ah, ya sé, ya lo pasa. El problema está acá, pero es contagioso. Claro. Por eso se me pasa a mí. Suele pasar. ¿Y yo? Ahí voy.
Hola, soy Matías Simaski y lo invito a ver el programa de la Asociación Argentina de Golf. Hola, mi nombre es Macarena Aguilera y los invito a ver el programa de golf. No, dije el lo torneo. Mismo. Bueno, dije lo mismo. Falta ella nomás. Sí. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la semana que viene.